Hashem, soberano nuestro, que imponente es tu nombre en toda la tierra. Oh, 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 Hashem, soberano nuestro, que imponente es tu nombre en toda la tierra. De los pequeñitos brotaste la alabanza, brotaste la alabanza, brotaste la alabanza. El sol y la luna y estrellas también cantan, estrellas también cantan, estrellas también cantan. Oh, 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 Hashem, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Oh, 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 Hashem, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Tus dedos lo creaste, uno lo coronaste, tu gloria lo rodeaste, la creación le sujetaste. ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Tu Torah le encomendaste, a Yeshua le enviaste, con su sangre lo salvaste, por tu inmenso amor. Oh, 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 Hashem, soberano nuestro, toda la tierra. Adonai Adoneinu Madir Simcha Bechol Haaretz. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Higuita, soy el pastor de EMC Chalón Internacional aquí en la ciudad de Miami. Este corto video es con el único propósito de dejar una invitación muy especial a que conozcan acerca de las raíces hebreas de la fe bíblica. Somos un ministerio que ha sido establecido con el único propósito de indagar en el documento base, en el documento que ha establecido la fe de Israel, la Biblia, que desde su perspectiva original debemos entender que fue un documento establecido para un idioma específico, el hebreo, y para un cuerpo de personas específico, Israel. Hace 4000 años, en el desierto, en la zona del Medio Oriente, donde se estableció la fe del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Te esperamos. Tenemos toda nuestra información a través de la internet y a través de cada uno de los mecanismos que utilizamos para extender la palabra del Dios de Israel. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que sean parte de este propósito grande y maravilloso de recoger todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Soy el pastor Diego Higuita, EMC Chalón Internacional. Que Yahweh les bendiga enormemente. Hasta mea Sukkot. Bendiciones.
Es un honor y un privilegio poder dirigirnos a usted. Esta es la voz Mahanayin, que se pregunta, ¿y qué es la voz Mahanayin? Muy sencillo, si vamos al primer libro de la Biblia, a Bereshit, es decir, Génesis, en el capítulo 32, hay dos campamentos de ángeles que estaban con Jacob. Uno que iba acompañándolo y otro campamento de ángeles que lo esperaban en la tierra de Israel. Y ahí viene el nombre Mahanayim, dos campamentos. En el caso nuestro quiere decir un campamento de adoración, de alabanza, de darle honor, gratitud al Eterno, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y eso es el primer campamento. El segundo campamento es, la Biblia dice que amaremos al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todos los bienes. Ese es el primer campamento. Pero dice, hay otro campamento y es amar al prójimo, al próximo, como a nosotros mismos. Entonces, por eso se llama Mahanayim, dos campamentos. El campamento de adoración al Eterno y el campamento de servicio al necesitado. ¿Celebrando? Celebrando. Hasamea Sukkot. Hasamea Sukkot. Bendiciones. Señor, acostúmbranos a la observancia de tus mandamientos, no nos acostumbres a la, no permitas que lleguemos a la transgresión y menos al pecado, y no a una prueba y no a la humillación, y que domine sobre nosotros la inclinación buena y no domine sobre nosotros la inclinación mala. Bendito eres tú, Adonai, el que iluminas al mundo entero con su gloria. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaid, Yeshua, Hu HaMashiach, Hu Adon HaKol. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno, bendito el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Yeshua es el Mesías, Él es el Señor sobre todo. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Y serán las palabras estas que yo te encomiendo hoy sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu asentar en tu casa, en tu andar en el camino, en tu acostar y en tu levantar. Y las atarás por señal sobre tu mano y serán un recordatorio entre tus ojos. Y las escribirás sobre los umbrales de tu casa y en tus puertas. Baruch Hashem, Hatimah Tova Yom Kippur. Hatimah Tova Yom Kippur. Te invitamos para que participes con nosotros en las enseñanzas que regularmente damos a través de video, o también ven con nosotros los sábados a partir de las 10 de la mañana allí en el 11948 Southwest 8 Street, o puedes accesar a la página www.mahanayim.com. La congregación es Congregación Mahanayim y nuestro teléfono 305-610
4383. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, qué bueno que puedas comunicarse con nosotros. Ahí también va a poder ver la dirección electrónica bedusan@belsaud.net. EMC Shalom Internacional, impactando las naciones con las raíces hebreas. A continuación, el pastor Diego Higuita. Hola, soy el pastor Diego Higuita de EMC Shalom Internacional Miami. Estoy desarrollando este material con el único propósito de dar a conocer nuestro ministerio de raíces hebreas. Es importante que se conozca la diferencia que hay entre el mesianismo tradicional y las raíces hebreas. La diferencia tiene que ser marcada desde un principio, porque las personas que están siendo inquietadas por Dios para caminar en algo más que sabían que existía, y es el conocimiento de la Biblia desde la perspectiva hebrea, desde la condición histórica en que se dio y del lugar geográfico donde fue establecida en el Medio Oriente, nos da a entender a nosotros un mayor concepto acerca de los mensajes profundos que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. EMC Shalom Internacional forma parte de un amplio gremio de ministerios alrededor del mundo que de manera espiritual Dios mismo está activando en el corazón de líderes y ministros de volver a las sendas antiguas de la fe, de volver al camino de la Torá. Nosotros no somos un ministerio mesiánico y es muy importante que todos tengan claro que el mesianismo es una línea de enseñanza bíblica buena, válida, pero tiene un enfoque específico. Las raíces hebreas, por su parte, tiene otro enfoque y es lo que quiero compartir con ustedes. Cada uno en su línea de pensamiento a través de la escritura puede tener la capacidad de definir hacia dónde es que Dios lo está llamando, hacia dónde es que Dios le está poniendo a usted la inquietud de poder llevar el mensaje y alcanzar a los que Dios ha determinado para usted. Quiero leerle en la escritura en Jeremías 31:9. Con llanto irán, pero con ferviente oración llegarán. Yo los guiaré por sendas donde hay agua, por caminos rectos en los cuales no tropezarán, porque he sido por padre para Israel y mi primogénito es Efraín. ¿Quién es este primogénito Efraín? Porque casi nunca nosotros hemos escuchado hablar de que hay un primogénito llamado Efraín, porque no conocemos la historia bíblica. Porque nos hemos enfocado en lo que el 90% de las congregaciones, ya sea cristianas o mesiánicas, han establecido. Y el único foco siempre ha sido o el judaísmo o los gentiles. O los judíos o los gentiles. Pero no hemos entendido que en medio de estas dos vertientes está empezando a surgir la verdad profética de lo que fue establecido desde la antigüedad. Y para ello quiero irme hasta Génesis capítulo 49 versículos, donde Jacob, quien ya era Israel por la denominación de parte del Eterno, establece una bendición muy poderosa sobre los hijos de José. Entre ellos estaba Efraín. Este niño, el más pequeño de José, fue adoptado y vemos cómo la escritura lo establece como primogénito del Elohim de Israel. Vamos a escuchar de parte de la palabra en Génesis 48:15 lo que dice la escritura. Luego bendijo Jacob a José, su hijo, diciendo. Ya en este momento las manos de Jacob estaban cruzadas sobre Manasés y Efraín, teniendo su mano derecha sobre el menor, Efraín. Y dice Jacob: el Elohim ante quien fueron agradables mis padres Abraham e Isaac,
el Elohim que ha sido mi sustento desde mi juventud hasta hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos y sean llamados por mi nombre y por el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y abunden y sean fecundos en medio de la tierra. Cuando Él establece esta bendición de fecundidad, estaba estableciendo la multitud de naciones. Esta bendición es muy importante para nosotros entender que este Efraín, hijo de José, hijo de una egipcia, hijo de una goín, de una gentil, iba a convertirse en multitud de naciones. Y esa multitud de naciones se conoce bíblicamente como las 10 tribus de la casa del norte de Israel. Estas 10 tribus establecen una multitud de naciones cuando son sumergidas a través de la dispersión en las diferentes naciones. Después del año 722, cuando el reino de Asiria tomó poder sobre las 10 tribus del norte y todas fueron dispersas por los 4 rincones de la tierra, quiero que quede un precedente de esto. Nunca, nunca regresaron estas tribus. Y se conocen como las tribus perdidas de la casa de Israel. Bien importante que nosotros analicemos todo este fenómeno. ¿Por qué? Porque vamos a entender por qué es importante que el mensaje de las raíces hebreas se mantenga en el balance correcto acerca del llamamiento que se nos ha hecho. Porque en este tiempo nosotros necesitamos recoger a un grupo de hijos de Dios que están siendo despertados en los diferentes rincones de la tierra a la verdad de su origen, a la raíz misma genética que hay en ellos, y son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para eso quiero citar las mismas palabras acerca de la renovación del pacto, el nuevo pacto que iba a ser establecido para esta multitud de naciones que tendrían que conocer la verdad. Dice en Jeremías 31:31, he aquí, vienen días, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres en los días que los tomé de mi mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado como nada mi pacto. Por eso también yo los deseché, declara Yahweh. Sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amado hermano, si tú confías en estas palabras que fueron establecidas proféticamente para el nuevo pacto, tú notarás con toda claridad que el nuevo pacto era para escribir en nuestros corazones la ley de Dios. Ya no era para tenerla en un documento simplemente y obedecerla. No. Esa misma ley sería escrita en nuestros corazones. Sería puesta en nosotros. Esto es muy importante porque estamos recibiendo la información errada de que esa ley desapareció, de que esa ley fue abolida, de que esa ley ya no se debe guardar. No, hermanos míos, esa ley tomó una connotación mucho mayor y más poderosa, puesto que se dio la orden de que se escribiera en nuestros corazones. Y si es para tenerla en nuestro corazón, tiene la misma vigencia, tiene el mismo compromiso de desarrollo, la misma condición de obediencia, simplemente que ya no reposa sobre una hoja, simplemente que ya no reposa sobre un papiro, simplemente ya no reposa sobre un lienzo de cuero, ahora reposa en el corazón de aquellos que han sido bañados por la sangre del Mesías Yeshua. Y esto es muy importante, amado hermano, porque toda la escritura nos está hablando del mismo fenómeno, el pueblo de Dios. Quiero citar las palabras específicas de nuestro Redentor y único Salvador, Yeshua, el Mashiach. En Mateo 15:24, cuando Él confirma las palabras que yo estoy declarando a través de este medio, contestándoles, Él les dijo,
no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Él solamente ha venido a buscar las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Es tan importante, hermano mío, poder identificar quiénes son esas ovejas descarriadas de la casa de Israel. Conocer la historia, conocer el fenómeno histórico que nos permite a nosotros identificar con toda claridad que estas ovejas perdidas de la casa de Israel somos tú y yo. Cuando fuimos bañados por el mensaje redentor del Mesías Yeshua, es importante entender que hay una identidad detrás de toda esta conversión, que no simplemente fue abrirle mi corazón a Jesús, Yeshua el Mesías, sino que mi vida entera ahora fue injertada en el olivo verde cultivado, Israel. Y que ahora como israelita yo debo reposar en la fe verdadera y caminar bajo los estatutos, las leyes, los reglamentos que ahora deben estar escritos en mi corazón. Porque para eso fue el pacto renovado. El pacto renovado se elevó y pasamos de un papiro y de un papel a tener las palabras de Dios grabadas en nuestro corazón, pero para mantener la obediencia que Él siempre ha estipulado para su pueblo. Tú te vas a dar cuenta que la misma escritura te guía con toda dulzura, con toda claridad a la verdad. En Apocalipsis 14:12 se resume todo este fenómeno. Y lo vamos a entender muy fácilmente cuando leamos con el entendimiento correcto este versículo. He aquí, esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, en Yeshua. Si tú notas con toda claridad, te vas a dar cuenta de algo grande, de algo poderoso. Y es que los que perseveran en la fe bíblica cumplen con dos condiciones. Los que guardan los mandamientos de Dios, no importa, amado hermano, si los guardas porque los lees en un documento o si fue que ya en el verdadero acto de la conversión, ese documento tú ya lo guardas en tu corazón, en tu mente, y obedeces los mandamientos del Eterno porque ya son una marca dentro de ti. Pero guarda los mandamientos. Y luego dice, es ahí, es una I incluyente, y la fe en Yeshua. Nosotros no nos podemos quedar solamente con el acto místico, intelectual, de decir que somos hombres de fe y que creemos en Yeshua. No solamente es eso. Tenemos que hacer la combinación de los que perseveran como santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe en Yeshua. Cuando nosotros tenemos estos dos elementos y los conjugamos en uno solo, es que podemos comprender lo que son las raíces hebreas de la fe bíblica. Eso es EMS Chalón Internacional. Queremos ser un ministerio que completamente, bajo los propósitos de balance espiritual, ni nos inclinamos a un extremo ni nos inclinamos al otro, sino que nos mantenemos firmes, entendiendo que ha llegado el tiempo de la inminencia, como dice el pueblo judío. Desde el 2012 empezaron los tiempos de la inminencia. La venida del Mesías es inminente. Nosotros estamos a pasos, a minutos, de que este fenómeno precioso que se ha esperado por más de 2000 años sea establecido cuando veamos descender a nuestro Redentor y único Salvador, Yeshua, con poder, con gloria y con autoridad a establecer su reino en esta tierra y a gobernar las naciones que queden en esta tierra. Muy importante, amado hermano, que usted pueda indagar, escudriñar verdaderamente la Escritura. Y cuando te estamos diciendo que escudriñe la Escritura, te estamos invitando a conocer la historia. Te estamos invitando a que vayas un poco más allá de lo que has recibido hasta este tiempo y tengas la libertad de poder decidir si continúas solamente con la fe mística intelectual, que es la fe en Yeshua, o también debes saber que si fuiste convertido
como dice Jeremías 31, al nuevo pacto era para que esos mandamientos y esa palabra se grabara en tu corazón y pudieses obedecer desde aquí, desde el fondo de tu corazón, cada uno de los mandamientos de Dios. El balance es lo más importante para MS Chalón Internacional. Nosotros no podemos desestimar el poder del Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad en la vida de todo su pueblo. El gozo y la alegría que nos da a nosotros saber que hemos sido redimidos por la sangre del Mesías y que ahora somos partícipes de esa información preciosa y poderosa, los mandamientos del Eterno. Juan 14:15 lo dice, si verdaderamente me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, amado hermano, las raíces hebreas es una ventana, una oportunidad preciosa que se ha abierto en la historia de la humanidad a partir del año 2012, para que cada persona que cree que este documento es la verdad de Dios y para todo aquel que quiere seguir la palabra y vivir por la palabra, sepa que hay un camino de excelencia, de crecimiento, de desarrollo espiritual para lograr ese propósito. Así es que no desestime lo que el Eterno está poniendo en su corazón. Si ya está la inquietud, y si usted ya se ha dicho en su mente o ha venido esa voz que le dice, hay algo más, es conocer al Dios de Israel, al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y saber que si fuimos injertados en el olivo verde cultivado, es para vivir por la esencia de la savia, por el alimento que recibimos de la raíz, y eso se llama la Torá, los mandamientos de Dios, volver al Shabbat, volver a las fiestas del Eterno, volver a hacer todo lo que el pueblo de Dios puede hacer, aunque estemos en la dispersión. ¿Tú quieres la confirmación de esto? Lo único que tienes que hacer es leer Hechos 26:7, donde Pablo, el que dicen que fue enviado solamente a los gentiles, simplemente está diciendo que él guarda la esperanza de predicarle este mensaje a las 12 tribus de Israel. ¿Cuáles 12 tribus si solamente había una? Judá. No, él estaba claro que había una restauración, que la confirma Santiago en el capítulo 1, versículo 1 y primera de Pedro 1:1. Este mensaje de redención en el Mesías Yeshua es para todos los dispersos de la casa de Israel, las 12 tribus dispersas de la casa de Israel. Amado hermano, todo nuestro material está a través de la internet. Toda nuestra información y nuestro lineamiento doctrinal tú lo vas a poder discernir a través de cada una de nuestras enseñanzas. Por eso te invitamos a que primero indagues si lo que estamos enseñando a través de estos medios está avalado por la palabra del Eterno, si tiene el balance que te estamos diciendo y si estamos logrando llegar a los propósitos de inquietar a todos aquellos que caminan en la verdad. Los bendecimos grandemente desde acá, desde MC Chalón Internacional, a todos y cada uno de ustedes que están inquietos en las diferentes naciones para lograr los propósitos de santidad. Que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga y que este mensaje balanceado que presentan las raíces hebreas a través de MC Chalón Internacional y de la alianza de pastores y maestros, Roim y Morim, que estamos formando a través de todo el área de América, de Europa, para poder llevar este mensaje a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, sea valorado por cada uno de ustedes. Lo estamos queriendo hacer con el único propósito de que podamos alcanzar todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Soy el pastor Diego Higuita, los bendecimos grandemente y esperamos que todo nuestro material en la internet sea edificación para sus vidas. Que el Eterno les bendiga y Shalom, Shalom.
Hashem, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Oh, oh, oh Hashem, soberano nuestro, qué nombre en toda la tierra. De los pequeñitos brotaste la alabanza, brotaste la alabanza, brotaste la alabanza. El sol y la luna y estrellas también cantan, estrellas también cantan, estrellas también cantan. Oh, oh, oh. Gloria lo rodeaste, la creación le sujetaste. ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Tu Torah le encomendaste, a Yeshua le enviaste, con su sangre lo salvaste, por tu inmenso amor. Oh, oh, oh Hashem, soberano nuestro, Adoneinu, Madir Simcha, Bechol Haaretz. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Higuita, soy el pastor de EMC Chalón Internacional aquí en la ciudad de Miami. Este corto video es con el único propósito de dejar una invitación muy especial a que conozcan acerca de las raíces hebreas de la fe bíblica. Somos un ministerio que ha sido establecido con el único propósito de indagar en el documento base, en el documento que ha establecido la fe de Israel, la Biblia, que desde su perspectiva original debemos entender que fue un documento establecido para un idioma específico, el hebreo, y para un cuerpo de personas específico, Israel. Hace 4000 años, en el desierto, en la zona del Medio Oriente, donde se estableció la fe del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Te esperamos. Tenemos toda nuestra información a través de la internet y a través de cada uno de los mecanismos que utilizamos para extender la palabra del Dios de Israel. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que sean parte de este propósito grande y maravilloso de recoger todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Soy el pastor Diego Higuita, EMC Chalón Internacional. Que Yahweh les bendiga enormemente. Bendiciones.
Es un honor y un privilegio poder dirigirnos a usted. Esta es la voz Mahanajin, que se pregunta, ¿y qué es la voz Mahanajin? Muy sencillo, si vamos al primer libro de la Biblia, a Bereshit, es decir, Génesis, en el capítulo 32, hay dos campamentos de ángeles que estaban con Jacob. Uno que iba acompañándolo y otro campamento de ángeles que lo esperaban en la tierra de Israel. Y ahí viene el nombre Mahanajim, dos campamentos. En el caso nuestro quiere decir un campamento de adoración, de alabanza, de darle honor, gratitud al Eterno, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y eso es el primer campamento. El segundo campamento es, la Biblia dice que amaremos al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todos los bienes. Ese es el primer campamento. Pero dice, hay otro campamento y es amar al prójimo, al próximo, como a nosotros mismos. Entonces, por eso se llama Mahanajim, dos campamentos. El campamento de adoración al Eterno y el campamento de servicio al necesitado. ¿Celebrando? Celebrando. Hasamea Sukkot. Hasamea Sukkot. Bendiciones. Señor, acostúmbranos a la observancia de tus mandamientos, no nos acostumbres a la, no permitas que lleguemos a la transgresión y menos al pecado, y no a una prueba y no a la humillación, y que domine sobre nosotros la inclinación buena y no domine sobre nosotros la inclinación mala. Bendito eres tú, Adonai, el que iluminas al mundo entero con su gloria. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaid, Yeshua Hu HaMashiach Hu Adonakol. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno, bendito el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Yeshua es el Mesías, Él es el Señor sobre todo. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Y serán las palabras estas que yo te encomiendo hoy sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu asentar en tu casa, en tu andar en el camino, en tu acostar y en tu levantar. Y las atarás por señal sobre tu mano y serán un recordatorio entre tus ojos. Y las escribirás sobre los umbrales de tu casa y en tus puertas. Baruch Hashem, Hatima Tova Yom Kippur. Hatima Tova Yom Kippur. Te invitamos para que participes con nosotros en las enseñanzas que regularmente damos a través de video, o también ven con nosotros los sábados a partir de las 10 de la mañana allí en el 11948 Southwest 8 Street, o puedes accesar a la página www.mahanajim.com. La congregación es Congregación Mahanajim y nuestro teléfono 305-610
4383. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, qué bueno que puedas comunicarse con nosotros. Ahí también va a poder ver la dirección electrónica bedusan@bellsouth.net. EMC Shalom Internacional, impactando las naciones con las raíces hebreas. A continuación, el pastor Diego Higuita. Hola, soy el pastor Diego Higuita de EMC Shalom Internacional Miami. Estoy desarrollando este material con el único propósito de dar a conocer nuestro ministerio de raíces hebreas. Es importante que se conozca la diferencia que hay entre el mesianismo tradicional y las raíces hebreas. La diferencia tiene que ser marcada desde un principio, porque las personas que están siendo inquietadas por Dios para caminar en algo más que sabían que existía, y es el conocimiento de la Biblia desde la perspectiva hebrea, desde la condición histórica en que se dio y del lugar geográfico donde fue establecida en el Medio Oriente, nos da a entender a nosotros un mayor concepto acerca de los mensajes profundos que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. EMC Shalom Internacional forma parte de un amplio gremio de ministerios alrededor del mundo que de manera espiritual Dios mismo está activando en el corazón de líderes y ministros de volver a las sendas antiguas de la fe, de volver al camino de la Torá. Nosotros no somos un ministerio mesiánico y es muy importante que todos tengan claro que el mesianismo es una línea de enseñanza bíblica buena, válida, pero tiene un enfoque específico. Las raíces hebreas, por su parte, tiene otro enfoque y es lo que quiero compartir con ustedes. Cada uno en su línea de pensamiento a través de la escritura puede tener la capacidad de definir hacia dónde es que Dios lo está llamando, hacia dónde es que Dios le está poniendo a usted la inquietud de poder llevar el mensaje y alcanzar a los que Dios ha determinado para usted. Quiero leerle en la escritura en Jeremías 31:9. Con llanto irán, pero con ferviente oración llegarán. Yo los guiaré por sendas donde hay agua, por caminos rectos en los cuales no tropezarán, porque he sido por padre para Israel y mi primogénito es Efraín. ¿Quién es este primogénito Efraín? Porque casi nunca nosotros hemos escuchado hablar de que hay un primogénito llamado Efraín, porque no conocemos la historia bíblica. Porque nos hemos enfocado en lo que el 90% de las congregaciones, ya sea cristianas o mesiánicas, han establecido. Y el único foco siempre ha sido o el judaísmo o los gentiles. O los judíos o los gentiles. Pero no hemos entendido que en medio de estas dos vertientes está empezando a surgir la verdad profética de lo que fue establecido desde la antigüedad. Y para ello quiero irme hasta Génesis capítulo 49 versículos, donde Jacob, quien ya era Israel por la denominación de parte del Eterno, establece una bendición muy poderosa sobre los hijos de José. Entre ellos estaba Efraín. Este niño, el más pequeño de José, fue adoptado y vemos cómo la escritura lo establece como primogénito del Elohim de Israel. Vamos a escuchar de parte de la palabra en Génesis 48:15 lo que dice la escritura. Luego bendijo Jacob a José, su hijo, diciendo. Ya en este momento las manos de Jacob estaban cruzadas sobre Manasés y Efraín, teniendo su mano derecha sobre el menor, Efraín. Y dice Jacob: el Elohim ante quien fueron agradables mis padres Abraham e Isaac,
el Elohim que ha sido mi sustento desde mi juventud hasta hoy. El ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos y sean llamados por mi nombre y por el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y abunden y sean fecundos en medio de la tierra. Cuando Él establece esta bendición de fecundidad, estaba estableciendo la multitud de naciones. Esta bendición es muy importante para nosotros entender que este Efraín, hijo de José, hijo de una egipcia, hijo de una goín, de una gentil, iba a convertirse en multitud de naciones. Y esa multitud de naciones se conoce bíblicamente como las 10 tribus de la casa del norte de Israel. Estas 10 tribus establecen una multitud de naciones cuando son sumergidas a través de la dispersión en las diferentes naciones. Después del año 722, cuando el reino de Asiria tomó poder sobre las 10 tribus del norte y todas fueron dispersas por los 4 rincones de la tierra, quiero que quede un precedente de esto. Nunca, nunca regresaron estas tribus. Y se conocen como las tribus perdidas de la casa de Israel. Bien importante que nosotros analicemos todo este fenómeno. ¿Por qué? Porque vamos a entender por qué es importante que el mensaje de las raíces hebreas se mantenga en el balance correcto acerca del llamamiento que se nos ha hecho. Porque en este tiempo nosotros necesitamos recoger a un grupo de hijos de Dios que están siendo despertados en los diferentes rincones de la tierra a la verdad de su origen, a la raíz misma genética que hay en ellos, y son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para eso quiero citar las mismas palabras acerca de la renovación del pacto, el nuevo pacto que iba a ser establecido para esta multitud de naciones que tendrían que conocer la verdad. Dice en Jeremías 31:31, he aquí, vienen días, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres en los días que los tomé de mi mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado como nada mi pacto. Por eso también yo los deseché, declara Yahweh. Sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amado hermano, si tú confías en estas palabras que fueron establecidas proféticamente para el nuevo pacto, tú notarás con toda claridad que el nuevo pacto era para escribir en nuestros corazones la ley de Dios. Ya no era para tenerla en un documento simplemente y obedecerla. No. Esa misma ley sería escrita en nuestros corazones. Sería puesta en nosotros. Esto es muy importante porque estamos recibiendo la información errada de que esa ley desapareció, de que esa ley fue abolida, de que esa ley ya no se debe guardar. No, hermanos míos, esa ley tomó una connotación mucho mayor y más poderosa, puesto que se dio la orden de que se escribiera en nuestros corazones. Y si es para tenerla en nuestro corazón, tiene la misma vigencia, tiene el mismo compromiso de desarrollo, la misma condición de obediencia, simplemente que ya no reposa sobre una hoja, simplemente que ya no reposa sobre un papiro, simplemente ya no reposa sobre un lienzo de cuero, ahora reposa en el corazón de aquellos que han sido bañados por la sangre del Mesías Yeshua. Y esto es muy importante, amado hermano, porque toda la escritura nos está hablando del mismo fenómeno, el pueblo de Dios. Quiero citar las palabras específicas de nuestro Redentor y único Salvador, Yeshua, el Mashiach, en Mateo 15:24, cuando Él confirma las palabras que yo estoy declarando a través de este medio. Contestándoles, Él les dijo,
no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Él solamente ha venido a buscar las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Es tan importante, hermano mío, poder identificar quiénes son esas ovejas descarriadas de la casa de Israel. Conocer la historia, conocer el fenómeno histórico que nos permite a nosotros identificar con toda claridad que estas ovejas perdidas de la casa de Israel somos tú y yo. Cuando fuimos bañados por el mensaje redentor del Mesías Yeshua, es importante entender que hay una identidad detrás de toda esta conversión, que no simplemente fue abrirle mi corazón a Jesús, Yeshua el Mesías, sino que mi vida entera ahora fue injertada en el olivo verde cultivado, Israel. Y que ahora como israelita yo debo reposar en la fe verdadera y caminar bajo los estatutos, las leyes, los reglamentos que ahora deben estar escritos en mi corazón. Porque para eso fue el pacto renovado. El pacto renovado se elevó y pasamos de un papiro y de un papel a tener las palabras de Dios grabadas en nuestro corazón, pero para mantener la obediencia que Él siempre ha estipulado para su pueblo. Tú te vas a dar cuenta que la misma escritura te guía con toda dulzura, con toda claridad a la verdad. En Apocalipsis 14:12 se resume todo este fenómeno. Y lo vamos a entender muy fácilmente cuando leamos con el entendimiento correcto este versículo. He aquí, esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, en Yeshua. Si tú notas con toda claridad, te vas a dar cuenta de algo grande, de algo poderoso. Y es que los que perseveran en la fe bíblica cumplen con dos condiciones. Los que guardan los mandamientos de Dios, no importa, amado hermano, si los guardas porque los lees en un documento o si fue que ya en el verdadero acto de la conversión, ese documento tú ya lo guardas en tu corazón, en tu mente, y obedeces los mandamientos del Eterno porque ya son una marca dentro de ti. Pero guarda los mandamientos. Y luego dice, es ahí, es una I incluyente, y la fe en Yeshua. Nosotros no nos podemos quedar solamente con el acto místico, intelectual, de decir que somos hombres de fe y que creemos en Yeshua. No solamente es eso, tenemos que hacer la combinación de los que perseveran como santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe en Yeshua. Cuando nosotros tenemos estos dos elementos y los conjugamos en uno solo, es que podemos comprender lo que son las raíces hebreas de la fe bíblica. Eso es EMS Chalón Internacional. Queremos ser un ministerio que completamente bajo los propósitos de balance espiritual, ni nos inclinamos a un extremo ni nos inclinamos al otro, sino que nos mantenemos firmes, entendiendo que ha llegado el tiempo de la inminencia, como dice el pueblo judío. Desde el 2012 empezaron los tiempos de la inminencia. La venida del Mesías es inminente. Nosotros estamos a pasos, a minutos de que este fenómeno precioso que se ha esperado por más de 2000 años sea establecido cuando veamos descender a nuestro Redentor y único Salvador, Yeshua, con poder, con gloria y con autoridad a establecer su reino en esta tierra y a gobernar las naciones que queden en esta tierra. Muy importante, amado hermano, que usted pueda indagar, escudriñar verdaderamente la escritura. Y cuando te estamos diciendo que escudriñe la escritura, te estamos invitando a conocer la historia. Te estamos invitando a que vayas un poco más allá de lo que has recibido hasta este tiempo y tengas la libertad de poder decidir si continúas solamente con la fe mística e intelectual, que es la fe en Yeshua, o también debes saber que si fuiste convertido,
como dice Jeremías 31, al nuevo pacto era para que esos mandamientos y esa palabra se grabara en tu corazón y pudieses obedecer desde aquí, desde el fondo de tu corazón, cada uno de los mandamientos de Dios. El balance es lo más importante para MC Chalón Internacional. Nosotros no podemos desestimar el poder del Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad en la vida de todo su pueblo. El gozo y la alegría que nos da a nosotros saber que hemos sido redimidos por la sangre del Mesías y que ahora somos partícipes de esa información preciosa y poderosa, los mandamientos del Eterno. Juan 14, 15 lo dice, si verdaderamente me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, amado hermano, las raíces hebreas es una ventana, una oportunidad preciosa que se ha abierto en la historia de la humanidad a partir del año 2012, para que cada persona que cree que este documento es la verdad de Dios y para todo aquel que quiere seguir la palabra y vivir por la palabra, sepa que hay un camino de excelencia, de crecimiento, de desarrollo espiritual para lograr ese propósito. Así es que no desestime lo que el Eterno está poniendo en su corazón. Si ya está la inquietud y si usted ya se ha dicho en su mente o ha venido esa voz que le dice, hay algo más, es conocer al Dios de Israel, al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y saber que si fuimos injertados en el olivo verde cultivado, es para vivir por la esencia de la savia, por el alimento que recibimos de la raíz, y eso se llama la Torá, los mandamientos de Dios. Volver al Shabbat, volver a las fiestas del Eterno, volver a hacer todo lo que el pueblo de Dios puede hacer, aunque estemos en la dispersión. ¿Tú quieres la confirmación de esto? Lo único que tienes que hacer es leer Hechos 26:7, donde Pablo, el que dicen que fue enviado solamente a los gentiles, simplemente está diciendo que él guarda la esperanza de predicarle este mensaje a las 12 tribus de Israel. ¿Cuáles 12 tribus si solamente había una? Judá. No, él estaba claro que había una restauración, que la confirma Santiago en el capítulo 1, versículo 1 y primera de Pedro 1:1. Este mensaje de redención en el Mesías Yeshua es para todos los dispersos de la casa de Israel, las 12 tribus dispersas de la casa de Israel. Amado hermano, todo nuestro material está a través de la internet. Toda nuestra información y nuestro lineamiento doctrinal tú lo vas a poder discernir a través de cada una de nuestras enseñanzas. Por eso te invitamos a que primero indagues si lo que estamos enseñando a través de estos medios está avalado por la palabra del Eterno, si tiene el balance que te estamos diciendo y si estamos logrando llegar a los propósitos de inquietar a todos aquellos que caminan en la verdad. Los bendecimos grandemente desde acá, desde MC Chalón Internacional, a todos y cada uno de ustedes que están inquietos en las diferentes naciones para lograr los propósitos de santidad. Que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga y que este mensaje balanceado que presentan las raíces hebreas a través de MC Chalón Internacional y de la alianza de pastores y maestros, Roim y Morim, que estamos formando a través de todo el área de América, de Europa, para poder llevar este mensaje a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, sea valorado por cada uno de ustedes. Lo estamos queriendo hacer con el único propósito de que podamos alcanzar todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Soy el pastor Diego Higuita, los bendecimos grandemente y esperamos que todo nuestro material en la internet sea edificación para sus vidas. Que el Eterno les bendiga y Shalom, Shalom. Israel, Israel, Israel.
subir a la tierra de Israel. Vamos a subir a la tierra del gran rey. Con gozo cantar las victorias de Hashem. Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir a Israel. Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir a Israel. Israel, 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 como en Hanukkah, Judas Macabeo venció, el templo restauró con la fuerza del Shaddai. Así mi Yeshua con su sangre nos limpió. Y ahora libre soy, y ahora libre soy, nuestras vidas Él libertó. Y ahora libre soy, y ahora libre soy, nuestro templo Él restauró. Con gozo cantar las victorias de Hashem. Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir a Israel. Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir a Israel. Israel, oh Israel, Israel, oh Israel, Israel, oh Israel, Israel, oh Israel, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Con gozo cantar las victorias de Hashem. Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir a Israel. Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir a Israel. Israel, Israel, fluye leche y miel. Israel, Israel, la tierra del gran rey. Yeshua, Yeshua, luz resplandeció. Yeshua, Yeshua, con aceite nos ungió. Hanukkah, Hanukkah, con pocos él venció. Hanukkah, Hanukkah, un milagro ocurrió. Israel, Israel. EMC Shalom Internacional, impactando las naciones con las raíces hebreas. A continuación, el pastor Diego Higuita. Démosle un fuerte aplauso al rey. Siento mi espíritu liviano. Siento mi corazón tranquilo para poder dar la prédica. Pastor, ¿es que todavía falta la prédica? Sí. Ok. Entonces preparamos las cámaras. Tenemos el hermano Esteban que nos está colaborando con la transmisión por Facebook. Tenemos la hermana Catherine que es la que monta el video en YouTube. Y ahora se une al equipo el hermano Rick que nos va a empezar a hacer ediciones especiales. ¿Vieron el último video que montamos con una buena edición que se ve como tipo televisión? Pues el hombre que está haciendo posible eso es el hermano Rick Ortega. Amén. Entonces vamos a ir a otro nivel.
hay un mover muy importante alrededor de nosotros, de MC. Y yo quiero que ustedes entiendan eso. Se está empezando a conformar una alianza internacional de ministerios de raíces hebreas con los maestros más importantes a nivel mundial en Latinoamérica. Y bendito el Eterno nos está permitiendo a nosotros ser gestores de esa idea. ¿Ok? Segundo, eso que estamos haciendo ha empezado a crear lazos de unidad para que, como predicamos el mismo mensaje a nivel mundial, todos podamos ser una sola voz. Entonces, por eso quiero invitar a la familia que viene desde Puerto Rico, enviados por el pastor Walter Agosto de Catedral de la Fe, para que se instalen en esta congregación y esperamos que se puedan sentir bien en esta casa. Pónganse de pie, por favor. Los bendecimos. Son hermanos que apenas llegan de Puerto Rico. Yo quiero que los visualicen porque ellos se están estableciendo por primera vez aquí en Miami, ¿cierto? Entonces necesitan todo nuestro apoyo porque ustedes saben por qué la mayoría de personas se tiene que venir de Puerto Rico. Amén. Entonces ahí usted tiene un foco de bendición y de sedacá como familia. Y el pastor Walter Agosto dijo, allá hay un ministerio en Miami que es de los que predica como nosotros, vaya por donde el pastor Diego Higuita. Gracias, hermanos. ¿Y cómo les decimos a ellos? Échate para acá. Bueno, eso nos ha permitido que a través de la internet tengamos unas conexiones y que nos estemos viendo. La semana pasada en Nueva York recibí una llamada de un ministerio que está haciendo su trabajo por todo Sudamérica y el ministro encargado de ese evento en Córdoba, Argentina, estaba orando para que el Eterno le mostrara cuál era el adorador de raíces hebreas que debía estar en ese lugar. Porque los lugares y normalmente los eventos cristianos o con carácter bíblico siempre están buscando una estrella de alabanza y adoración para que el lugar se llene. Pero el Espíritu habló y dijo, no quiero adoradores, quiero un predicador de raíces hebreas. Y él dijo, ¿a quién invito? Y él dice, ¿a quién invito? Y entra un video del pastor Diego Higuita. Entonces estamos invitados en el septiembre a predicarle aproximadamente a 1.500 personas en Córdoba, Argentina, acerca de las raíces hebreas. Y estamos orando y quiero que nos pongan en oración para que eso se dé. Para que eso se dé. O sea, estamos orando, pero ya me hicieron la invitación. De aquí a allá hay mucho tiempo y pueden pasar cosas. Quiero que el pueblo de Dios esté orando porque grandes cosas va a hacer este movimiento, porque ya no es EMC. Es la casa de Israel en diferentes lugares de la tierra haciendo el propósito de alcanzar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Nosotros somos casa de Israel y ese es el propósito. Traer a los que están en la dispersión y el Eterno nos está dando ese privilegio. Y como eso, pues una serie de cosas que el Eterno está entretejiendo, donde está poniendo la pauta para que todos nosotros podamos ser bendecidos. Yo creo que necesito luz, hermano mío. No, está bien así. Sentí que se apagaba todo y yo ya estoy como cieguito. Ok, entonces, mucha oración, amados hermanos, porque vienen movimientos importantes para el mensaje que se nos ha dado a predicar, el mensaje que se nos ha dado a defender y que el Eterno nos use. Y que el Eterno los levante a ustedes también para ese propósito. Comenzamos, amados hermanos. Le quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que nos visitan en las últimas semanas a este ministerio y que se están conectando a través de todos los medios por la internet para recibir el mensaje que estamos predicando de la casa de Israel a las 12 tribus dispersas. El tema del día de hoy y la enseñanza para ustedes en este día, el gobierno de Yahweh libera. Y todo está basado en la parachá de esta semana, Shemot. Una parachá que no solamente el Eterno nos permite este año recibirla justo después de la biopsia que nos hizo en diciembre. Nos hizo una biopsia espiritual y nos mostró que tenemos un cáncer de esclavitud.
Entonces esta paracha para mí fue una biopsia, yo ver un examen donde me enfrenté a que el pueblo de Dios tiene ciertas características que demuestran a cualquier médico de que es un pueblo esclavo. Éxodo quiere decir salida, y todo el libro de Shemot que nosotros conocemos como Éxodo tiene un mensaje importante, y es el mensaje que tiene una antelación al sacrificio del Mesías, y es salir de la esclavitud. Eso es Shemot, salir de la esclavitud. El tiempo de esta paracha, perdón, nos está demostrando que todavía hay cautividad en nosotros. ¿Y cuál es el problema, hermano mío? Que de los que salieron de Egipto, habían dos tipos. Los de 20 años para arriba, que por cuanto tenían cautividad, ¿qué les pasó? Murieron. Diga sin miedo, ¿qué les pasó a los que tenían cautividad? Pero los de 20 para abajo, que todavía había forma de rescatar, pasaron a la tierra prometida. Nosotros hablamos aquí con mucha claridad a los hermanos, y especialmente mi esposa es una de las que dice: si a nosotros nos toca morir en el desierto, pues nos morimos, punto. ¿Por qué? Porque venimos con cautividad. Pero ¿y si en sus manos está librar a sus hijos de morir en el desierto, usted no haría algo para eso? ¿Estaría dispuesto a hacer algo para que su hijo no muera en el desierto y que pueda entrar a las promesas poderosas y preciosas que el Eterno tiene para usted? En Pesach tenemos que volver a leer esta paracha, pero yo le garantizo a usted que usted va a leer esa semana de Pesach esta paracha completamente diferente a lo que hoy va a recibir. Porque confío con todo mi corazón de que la palabra del día de hoy, la humillación que hemos puesto delante del Eterno en esta noche, ha establecido en ustedes los corazones de Josué y Caleb. Y ustedes van a ir a la tierra prometida. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi tarea? Educar. Yo no puedo obligar. Yo solamente educo, utilizo el don y el talento que el Eterno me dio para entregarle a usted una información preciosa y poderosa para que usted la implante en su vida y usted pueda tener un recorrido en el desierto lleno de victoria. Pero la entrada a la tierra de Israel está muy cerca. Son tiempos inminentes. Son tiempos importantes. Y si de pronto usted ve que a usted no le alcanza la fuerza para llegar, utilice el resto de su fuerza para que sus hijos lleguen, para levantarlos correctamente y para que tengan la información que los va a liberar. Perdón. El mundo esclaviza. Este sistema fue diseñado para traer cautividad a toda persona. ¿A través de qué? De los placeres. Todo lo que nos gusta está en el mundo. Y eso cautiva, engancha, marca, aprieta, esclaviza. Pero el Eterno, de manera poderosa, magistral, estableció un sistema a través de palabras, simples pero poderosas palabras que liberan, porque son las palabras de Yahweh, palabra de esperanza, palabra de vida. Ese fonema que Él nos ha dado a través de su escritura y que nos habla a nuestro corazón, tiene el poder para liberarnos. ¿A quiénes esclavizó el mundo conocido en aquella época?
¿A qué se le llamó el mundo en aquella época? Egipto. Esa era la potencia de la época y todo lo que vemos en la escritura de manera tipológica, Egipto tiene que ver con el mundo, el sistema y el pecado que hay en él. Y lo que les estoy diciendo en nada difiere de lo que aprendimos en el cristianismo. Que se supone que el sacrificio del Mesías fue para sacarnos ¿de dónde? ¿De Egipto? O sea que yo no les estoy predicando nada raro. Estoy utilizando, sí, el peso de autoridad que ahora tiene la Torah en nosotros para reafirmar que nosotros fuimos sacados del mundo. Que las palabras de libertad y de esperanza que se nos dieron en el Mesías a nosotros nos liberaron de Egipto. Pero necesitamos retomar quiénes fueron los que se esclavizaron en aquella época. ¿Qué características tenían estos personajes? Y la paracha de esta semana nos los muestra como si fuese un examen personal que el Eterno nos está haciendo como pueblo. Tiene cosas hermosas, pero a la vez controversiales. No entiendo a veces cuando el Eterno se expresa, porque expresa la grandeza y a la vez la caída. No entiendo. Éxodo 1:7. Y estamos en plena paracha, lo que usted estudió esta semana. Levante la mano el que estudió la paracha. Felicitaciones. Va mejorando y aumentando el nivel de estudio. El que no estudia ya tiene una patica en el desierto marcadita, ¿oyó? Pastor, ¿usted se atrevería a decir que no voy a pasar el desierto si no leo la Torah? Me atrevo a afirmarle que no va a llegar ni siquiera a las aguas amargas de Meribá si usted no estudia. Hay que estudiar la escritura. Procura con diligencia presentarte aprobado ante Yahweh como siervo diligente que traza correctamente el documento de la verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Es una orden del Eterno presentarnos aprobados delante de Él, que conocemos el documento de la verdad. El que no lo conozca, créame que se está yendo desarmado al desierto, sin provisiones. Éxodo 1:7, mire cómo expresa el versículo. Pero los hijos de Israel se habían multiplicado, pues fueron, ¿qué? Fecundos, y se hicieron muy numerosos y llegaron a ser muy poderosos. Qué lindo que hablen de uno así. No, no esa congregación fecunda. Todo el que llega ya queda embarazado. Sí, fecundos. Se multiplican porque llegan visitas de todo lado. Y cuando usted los ve en el espíritu, son poderosos. Eso es lo que está hablando de los hijos de Israel. Ahí no dice que son los hijos de Colombia ni los de Venezuela. Hijos de Israel. O sea que ese versículo, ¿a quién le pertenece? Claro. Si nosotros no nos vemos fecundos, numerosos y poderosos, entonces no somos Israel. Dice, finaliza el versículo, y el país estaba lleno de ellos. Poderoso, poderoso, esto es poderoso. Pero increíblemente ahí donde viene el problema mío. Porque este buen nombre de fecundos, muy numerosos y poderosos, características de un pueblo que uno dice, espérate un momentico que están hablando de alguien grande, sucumbió y cayó en esclavitud. O sea que, es que el Espíritu de Dios se movió hoy. Alejandro no sabe lo que yo, nunca, él nunca sabe lo que yo predico. Y él dijo, hay de aquel que crea que está firme, que no qué. El problema de ese pueblo que era fecundo, numeroso y poderoso, pensó que estaba firme. Y hay de aquel que
crea que está firme, que no qué. O sea que es mejor uno sentirse siempre inseguro y tambaleante delante de la presencia de Dios. Escaso delante de la presencia de Dios. Nada de sobrados delante de Dios. Haz que yo. Dios se ganó la lotería cuando me salvó. Olvídate de eso, men. Su amor y su misericordia nos alcanzó. Su amor y su misericordia nos alcanzó. Qué privilegio el que tenemos de haber sido alcanzados y rescatados. Qué privilegio. Así nos debemos mantener delante del pueblo del Eterno, delante del trono del Eterno. ¿Quiénes fueron los que entraron? Porque yo quiero saber quiénes eran los que tenían estas características, porque créame que me afectó el leer primero la capacidad de este pueblo y cómo sucumben y caen en esclavitud. Si eran muy numerosos, eran fecundos y eran poderosos. Vamos a leer Éxodo 1, del 1 al 5, para que tengamos en contexto quiénes entraron a ese lugar. Estos son los nombres de los hijos de quién. Primero utiliza la palabra Israel y luego utiliza la palabra Jacob. No utilizó primero la palabra Jacob, que tiene que ver con lo humano, con la humanidad. Utilizó la palabra espiritual del que prevalece. Dice: y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob a Egipto. Cada uno entró junto con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Issacar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. 11 tribus entraron. ¿Por qué? Porque la tribu de José estaba adentro hacía 20 años. Él se casó con una egipcia. Los hijos quizás tenían la sabiduría espiritual de su papá, pero parecían eran egipcios. Hay que ir un paso adelante de Satanás. No nos acostumbremos a perder. Porque cuando tú pierdes, alguien se está riendo allá en un rincón y se llama Hasatán. Le volví a robar. Entonces, vuelvo y me levanto. ¡Perdiste! ¡Vuelvo y me levanto! ¡Perdiste! ¡Te volvieron a ganar! No sé por qué llegué hasta allá. Eso no estaba aquí anotado. Génesis 49 describe a estos hombres a través de la bendición, porque su papá los conocía. ¿Cuántos se asimilaron? ¿Cuánto? ¿Hasta dónde entró esa raíz de asimilación? Sabiendo que era un pueblo fecundo, numeroso y poderoso. ¿Hasta dónde entraron esas raíces que los hicieron sucumbir a una esclavitud? Pues vamos a Éxodo 5, 14 y 16, que ahí nos dice hasta dónde llegó su asimilación. Ay de aquel que crea que está firme, que no caiga. Porque cuando abra los ojos, va a estar como estos. Leo desde el 14, 5, 14, Éxodo. Y todo esto ha sido parte de la paracha esta semana, maravillosa paracha. Entonces los supervisores de los hijos de Israel, que los capataces del faraón habían designado sobre ellos, fueron azotados. ¿Quiénes eran estos supervisores? Israelitas. Ellos pusieron supervisores israelitas sobre los israelitas. Y cuando el pueblo de Israel no hacía lo que tenía que hacer, le pegaban era y azotaban era a los supervisores israelitas, porque el pueblo no hacía la tarea. Fueron azotados y se les dijo: ¿por qué no han completado ni ayer ni ahora la cantidad requerida de ladrillos como lo hacían antes? Esclavos. Entonces los supervisores de los hijos de Israel fueron a quejarse ante el faraón. Entonces llegaron los supervisores del pueblo fecundo, poderoso y numeroso. Llegaron ahí ante el faraón. Y mire cómo hablaron los fecundos, numerosos y poderosos. Mire cómo hablaron.
por qué se está tratando así a tus siervos? Diga conmigo, poderosos siervos, fecundos esclavos. Ya ellos mismos estaban declarando siervos. Sigamos, porque aquí no para. No se suministra paja a tus siervos. Vuelven y se nombran siervos. Aún así, nos dices que hagamos más ladrillos. Además, he aquí que tus siervos son azotados, pecando tú así contra tu propio pueblo. ¿Ya eran qué? Egipcios. Ellos mismos dijeron: has pecado contra tu propio pueblo. Ahora somos pueblo tuyo. Ahora somos egipcios. Ahora somos tus esclavos. Tú eres nuestro siervo. Nosotros somos tus siervos. Se les olvidó quiénes eran. Mira hasta dónde llegaron las raíces de asimilación, que hasta perdieron su identidad y ya se creían egipcios. Lo vemos más claro en Éxodo 14:12. Vaya a Éxodo 14:12, porque esta sí me dejó triste. ¿Acaso no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servirle a los egipcios? Pues nos hubiera sido mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Usted tiene una decisión que tomar. O usted sale dispuesto a morir en el desierto como israelita, o usted se queda sirviéndole a Faraón en el mundo. Esa es su decisión. Así se volvió el pueblo fecundo, numeroso y poderoso. Hundido en la esclavitud y en la servidumbre de otros, porque se les olvidó qué clase de personas eran. Pero dice la escritura que clamaron. Y clamaron. Como lo hicimos nosotros ahorita al principio del servicio. Clamamos. Y me entró la inquietud. ¿Quién clamó y qué clamaron? ¿Por qué? Porque dice que Elohim escuchó. Y aquí tenemos ministerio de intercesión a las 6 de la mañana, una horita antes del servicio, los martes. Y conozco muchos que claman y nunca les pasa nada a sus vidas. Yo le dije: pero espérate, yo mismo he clamado muchas cosas y Elohim no me ha escuchado. ¿Cómo clamó este pueblo o quién clamó de este pueblo que los escuchó? Me quedó la inquietud. Espérate, que yo necesito saber quiénes fueron los que clamaron de ese pueblo. Porque yo no creo que haya escuchado a estos que dijeron: ya somos pueblo de Egipto. Yo no creo que esos clamaron. Yo no creo que esos fueron los que clamaron. A mí me quedó la inquietud. Espérate, ese pueblo sin identidad clamó y Dios los escuchó, y yo que tengo identidad y que me esfuerzo por hacer la obra del Eterno y yo le clamo y no me escucha. No, no, estos no pudieron ser. Yo necesito investigar quiénes fueron los que, cuál fue el clamor que Dios escuchó. La Torah no lo dice. Simplemente empecé a volver a leer de atrás para adelante y de adelante para atrás, y encontré una situación en Éxodo 2, 23, 25. En busca de ese clamor. ¿Quiénes clamaron? ¿Y qué fue lo que Dios escuchó que dijo: no, yo ya voy a actuar? ¿Quién está esperando que Dios actúe? Y hemos rogado y no actúa. Así estaba yo haciendo esta prédica. Bueno, espérate un momentico. Porque yo he clamado y yo he visto otros hermanos clamar y no pasa nada. Porque aquí se clamó, él oyó e hizo. Yo necesitaba saber eso. En Éxodo 2,
23:25 dice: aconteció que transcurrió mucho tiempo, falleció el rey de Egipto y los hijos de Israel, diga, los hijos de Israel, estaban gimiendo a causa de la dura opresión. Entonces ellos oraron y debido a su opresión, su clamor subió hasta Dios. ¿Qué oraron? ¿Quiénes oraron? Porque los que hablaron con Faraón no eran israelitas, estaban perdidos. Se creían egipcios. Y escuchó Dios el gemido de ellos, y Elohim recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando Dios vio a los hijos de Israel, diga, a los hijos de Israel, Dios los tuvo en cuenta. Entonces, hasta ahí usted podrá decir: yo soy un hijo de Israel. ¿Está seguro? Porque dice ahí que a los hijos de Israel los escuchó y vino, hizo. Entonces, ¿por qué estamos clamando nosotros y no nos escucha? Y yo digo que yo soy hijo de Israel. Me monté en un lío haciendo esto. Bueno, me tienes que dar una luz, Padre, porque yo necesito saber quiénes fueron los que clamaron de ese pueblo. El primer pensamiento que se me vino fue, y eso que fue por la charla que tuve con José Forero ayer en el Shabbat, que me hablaba de los ancianos, porque cuando Moshe recibió la orden de ir a hablar, el Eterno no le dijo: ve a hablar con los hijos de Israel, sino con los ancianos. Porque los hijos de Israel estaban perdidos. Los hijos de Israel no sabían que eran hijos de Israel. Ya se creían egipcios y estaban contentos con su esclavitud. Pero habían unos ancianos que como que conocían algo y conocían el nombre. Y por eso Yahweh le dijo a Moshe: ve y habla con los ancianos. Entonces la primera idea, seguro los que clamaron fueron los ancianos. Y entonces empecé a remembrar cuáles son los ancianos de acá. Y tuve que reconocer que Dios tampoco había escuchado a los ancianos de acá. Yo dije, como que tampoco son los ancianos a los que él escuchó. ¿Quién fue? Pero ya hemos leído que la esclavitud fue aceptada por ellos en el verso 5 del 14 al 16. Ellos ya decían: somos pueblo tuyo. Tú eres el Señor, nosotros somos tus siervos, ahora somos egipcios. En el 14:12 nos da un datico importante. Estoy tratando de que ustedes viajen conmigo en la investigación que tuve que hacer. Yo quería saber cuál fue el clamor que él escuchó. 14:12. ¿Acaso no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servirle a los egipcios, pues nos hubiera sido mejor servir a los egipcios que morir en el desierto? Estaban hablando unas personas que prefirieron a Faraón y mejor era para ellos el servicio de esclavitud que morir en libertad. Escúchenme bien, preferían seguirles sirviendo a Faraón y a todo lo que el mundo le demandaba que atreverse a salir en libertad. Así me muera, pero me muero libre en las manos de Yahweh. Entonces estos todavía no encajaban en aquellos que clamaron. Leamos Éxodo 16:3. Seguía yo en mi investigación y dice: y los hijos de Israel decían: quisiéramos haber muerto por la mano de Yahweh. Mire esto, este descaro. Los fecundos, los numerosos y los poderosos. Quisiéramos haber muerto por la mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos en las festividades. Nos has sacado de este desierto para matarnos de hambre a toda la congregación de los hijos de Israel. Me hubiera quedado celebrando lo que me ha gustado siempre celebrar. Qué tristeza del pueblo de Dios. Pregunta: ¿merecían morir en el desierto?
qué deslealtad tan grande, Dios mío. Pero yo seguía preocupado. Yo seguía preocupado porque este video va a quedar lleno de efectos especiales. Prefirieron la muerte en la comodidad de Egipto. Usted no puede preferir la muerte en la comodidad. Usted no puede preferir la muerte en medio de la comodidad del pecado, porque entonces usted no es un israelita. Y yo le predico a israelitas. Usted no puede preferir eso. Usted más bien se arriesga a morir en el desierto, pero haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el clamor que escuchó Yahweh? Porque no era el de estos ciudadanos israelitas que estaban cómodos y hasta les gustaba la esclavitud. Les gustaba. Yo le estaba diciendo al Padre y orándole, muéstrame cuál es el clamor que tú escuchaste. Y me acordé que nos habíamos gastado $400 en una enciclopedia judía. Y me fui para el Meán Loés, Éxodo capítulo 1, libro 5. Y abro donde está la explicación rabínica del Midrash, de Éxodo 20, de Éxodo 2, del 23 al 25, y hace el comentario. Y yo dije, Padre, ahora me confirmaste por qué no debo orar por los hijos de mis hermanos. Escuche lo que dice esto. En esa época, los israelitas comenzaron a adoptar las prácticas idolátricas de Egipto y no merecían la redención. Escuche lo que dice un judío que conoce. Las personas que practican la idolatría no merecen la redención. Pero Dios oyó los gritos de los pequeños que eran arrancados del pecho de sus madres para ser sacrificados. Usted está aquí porque el Eterno escuchó el clamor fue de sus hijos. Porque Él sabe lo que le va a pasar a sus hijos. Y escuchó el clamor de nuestros hijos. Por eso usted está sentado en este lugar. No es por usted, hermano mío, no es por mí. Es para que Jerónimo no sufra. Es para que Benjamín no muera. Es para que Diego Andrés surja. Ya me perdió esto. Vuelvo a leerlo. En esa época los israelitas comenzaron a adoptar las prácticas idolátricas de los egipcios y no merecían la redención. Pero Dios oyó los gritos de esos pequeños que eran arrancados del pecho de sus madres para ser sacrificados como animales. Además recordó el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. El mérito de los patriarcas es una fuerza muy poderosa. A causa de esto, Dios obró un milagro sobre el pueblo. Yo dije, gracias, Señor. Me quito el peso de encima de volver a orar por los hijos de mis hermanos. ¿De quién es la responsabilidad del futuro de sus hijos? Entonces, cuidado cuando los contamina. Usted es el responsable cuando usted abre la puerta, no el pastor. Dios escuchó el clamor de los hijos de Israel, los pequeñitos que eran arrebatados, porque esa fue la orden de Faraón, de coger a los bebés y arrancarlos apenas nacían los varones y echarlos al río.
y matar a todo varón pequeñito para que no surgiera el pueblo. Y a raíz de ese llanto y a raíz del dolor de nuestros hijos y a raíz del sufrimiento de los niños, el Eterno escuchó el clamor de los hijos de Israel. El día que tú entiendas que tú estás aquí es para sacar adelante la vida de tus hijos. Así hoy no estén en el camino, usted se para firme a glorificar el nombre del Eterno, porque Él va a cumplir la promesa. Si no, usted no quiere a sus hijos. Usted quiere más el mundo. Usted quiere más lo que ofrecen allá afuera que a sus propios hijos. El mundo está arrebatando la juventud. El mundo se está apoderando de nuestros hijos. El mundo está acabando con nuestra descendencia. Y usted abriéndole la puerta a Egipto. Me quito la responsabilidad encima. Bueno, me la quitó el Eterno. ¿Por qué esta parte del Midrash tiene todo el sentido del mundo? ¿Por qué me enfoqué en esto? Porque le llevo diciendo a ustedes años, desde que empezó este ministerio, que tenemos una responsabilidad con la nueva generación. La felicidad que yo viví el viernes, ver a todos los jóvenes estudiando para allá. Ellos haciendo su esfuerzo. Ellos quieren, ellos tienen toda la oportunidad de surgir sin mancha y sin arruga. Nosotros todavía estamos tratando de aplanchar nuestras arrugas y salir de nuestras manchas, pero nuestros hijos no tienen por qué hacer eso. Y los podemos liberar con una buena actitud de obediencia y de compromiso con el Eterno si realmente amamos a nuestros hijos. O si no, es que usted se ama mucho a sí mismo. Un capítulo atrás nos mostró qué estaba por encima de la esclavitud, por encima del dolor físico. Él no escuchó el gemir de ellos por hacer ladrillos. Estaban cómodos, no ve que les gustaba hacer ladrillos porque les daban pan hasta saciarse. ¿Para qué el Eterno le va a contestar a gente así? Estaban contentos con la miseria que les daba Faraón. Y él les había prometido grandes cosas. No, queremos esta miseria que nos da Faraón. Estamos contentos aquí en Egipto. Nos gozamos aquí en Egipto. ¿Para qué les iba a contestar? Pero él escuchó un sufrimiento más fuerte de un ser humano especial. Los niños, nuestros hijos. Por eso es que estamos aquí, por eso es que vamos a cambiar, por eso es que nos vamos a consagrar al Eterno, porque nuestros hijos tienen una maravillosa oportunidad de surgir en santidad. Éxodo 1.15. Éxodo 1.15 dice además, ¿no?, en este proceso tan hermoso. Versículo 15 dice: además, el rey de Egipto habló con las parteras hebreas. Ojo que aquí le voy a empezar a hablar a las parteras hebreas. Una de las cuales se llamaba Fua y la otra Sofra, diciéndoles: cuando asistan a las hebreas, ¿de dónde eran las parteras? Hebreas, por lo tanto eran mujeres. ¿Y a quién ibas? ¿A quiénes iban a atender? A las hebreas, mujeres. Cuando asistan a las hebreas para que den a luz, fíjense en el hecho, en el lecho del parto, si es niño, y denle muerte. Pero si es niña, déjela vivir. Pero las parteras le temían a Dios. Pero las parteras le temían a Dios
y no actuaron como el rey de Egipto les había ordenado. Las parteras eran hebreas. Esas mujeres parteras le temían a Yahweh y por eso protegieron a los niños. Y este mensaje es para cada madre que está en este lugar. Que si usted se dice que es hebrea, la tarea suya es proteger a sus hijos a toda costa para que el Eterno las bendiga. Si usted no protege a sus hijos, usted no es una madre israelita. Por eso me lo tengo que poner como una bufanda porque se me cae. Pero las parteras le temían a Yahweh. Una mujer que teme a Yahweh está protegiendo a sus hijos. Una mujer que no teme a Yahweh le está diciendo a Faraón: trágate a mis hijos. Si realmente saben amar a sus hijos, no actúen como el rey de Egipto les está ordenando. Yahweh nos quiere liberar a ti y a mí de este Egipto. Por el gemido de nuestros niños, por el clamor de aquellos, por el clamor de aquello que les pueda acontecer en el futuro. Pastor, ¿por eso no va a volver a orar por los niños? Por los niños está orando desde el lunes, ¿sí o no, María Salas? ¿Qué mandé yo apenas el Eterno me habló el lunes? Grupo de intercesión, por favor, pongan en el altar los niños de la congregación, porque es nuestra tarea. Pero aquí, no más. Ustedes tienen un altar en su casa en Shabbat, donde cada varón tiene que bendecir a sus hijos y cubrirlo con la bendición. Lo que le pase a su hijo es responsabilidad de la partera y el varón que lo trajo al mundo. Hoy volví a mandar el mensaje, ¿cierto? Ustedes son los responsables de exponer a sus hijos espiritualmente, no yo. Ay, es que el pastor no volvió a orar por ellos. Por favor. Esa tarea le corresponde a cada varón hacerla. Y como mínimo cada Shabbat. Como mínimo cada Shabbat. Ese es el mejor momento para bendecir a nuestros hijos. Tú y yo somos de la generación que le gusta Egipto. Pastor, ¿y a usted le gusta Egipto? Sí. A mí me gusta Egipto. Pero ya no doy ni un paso hacia Egipto. Porque le temo a Yahweh y aborrezco el pecado. Pero Egipto, de allá me sacaron. Yo me sentaba al lado de esas ollas y me hartaba de ese pan. Y me gustaba. Pero ahora temo a Yahweh y aborrezco el pecado. Se los he dicho muchas veces. Quizás seamos de los que nos toque morir en el desierto, pero hoy clamo a Yahweh para que fortalezca el corazón de los varones en esta Keilah y de toda esta casa, parte de la casa de Israel, y empecemos a cuidar la vida espiritual de nuestros hijos. Este es un llamado de atención elevado y profundo que yo hago hoy a cada familia que tiene hijos. Que nos comprometamos en el cuidado espiritual de esta generación. Hoy le clamo a Yahweh para que establezca parteras, mujeres con temor a Yahweh, mujeres que no obedezcan y actúen como el rey de Egipto les está ordenando. Hay una generación que tenemos que levantar sin mancha, sin arruga,
Nuestros hijos tienen a la mano una información poderosa que los va a promocionar al éxito, que los va a promocionar al bienestar, a la bendición que nosotros no logramos alcanzar. Pero hoy se tienen que levantar padres fuertes y valientes. Hombres como Josué. Hombres como Josué se tienen que levantar hoy. Josué dijo en el capítulo 24. Josué capítulo 24. Versículo 15 primero. ¿Qué dijo Josué? Pero si les parece bien servirle a Yahweh, escojan hoy a quién servirán. Si a los dioses a los cuales le rindieron culto sus padres al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi familia le serviremos a Yahweh, el Elohim de Israel. Jimmy, ¿qué escoges? Versículo 16. Entonces todo el pueblo respondió y dijo: lejos esté de nosotros que abandonemos a Yahweh para rendirle culto a otros dioses. Diga conmigo, lejos esté de nosotros eso. Les hemos hablado de lo delicado de este tiempo. Les hemos hablado de que del 29 de noviembre del 2017 al 14 de mayo del 2018 es un tiempo crucial y neurálgico porque es el segmento de cumplimiento de los 70 años de Israel. Cosas importantes y puntuales pueden llegar a suceder en ese fragmento de tiempo y el pueblo de Israel tiene que estar atento a lo que va a pasar. Algunos de acá pensarían, como es de exagerado, sí, amados sacerdotes, yo soy un exagerado, lo siento, pero con tal de mantener la seguridad espiritual de los que Dios me ha entregado, tengo que ser exagerado. Y hago más de lo que me toca, dejando que muchos pongan la responsabilidad espiritual de la nueva generación que son sus hijos en las manos de la Keilah o el pastor. Ustedes han visto la imagen que sale en Facebook con el tipo, un muchacho joven vestido de anaranjado en una celda con una Biblia, y se atreven a poner ahí: si hubiesen dejado las Biblias en las escuelas, ahora no tendrían nuestros hijos que leerlas en las cárceles. Ese es el mensaje más tonto que a mí me parece. Porque la responsabilidad espiritual de nuestros hijos no es de la profesora, es de las parteras hebreas, es de los padres de Israel que eduquen a sus hijos en la Torá y en la palabra. No es de la escuela, es nuestra tarea. Cada uno de ustedes fue convocado por el rey de Israel a ejercer su papel sacerdotal. Usted es quien hace tefilá por sus hijos y quien declara las berajot sobre ellos al menos cada Shabbat. No puedo interponerme más en su sacerdocio, amado hermano. No me puedo interponer más en su sacerdocio porque le estoy haciendo daño. Es su responsabilidad. Esposas, miren a su marido y dígale: es su responsabilidad, mijo. Dígale. No la del pastor. Dígale a su esposo: es su responsabilidad, mijo. No la de. Usted es el que tiene que salvaguardar la seguridad de nuestro hogar. Es usted, varón de Dios.
Y las mujeres que están solas, pues les tocó como a las parteras. Amén. Les tocó así, mujeres. Quiero que sepan algo, hermanas. Las que están solteras son más bendecidas que las que están casadas. ¿Por qué, pastor? Porque la escritura dice que Yahweh Sebaot es su esposo. Si usted se para, mujer de Dios, que está solita en casa, como una partera de Israel, celosa y temerosa del Eterno, ese esposo se va a manifestar en bienestar y en cuidado sobre su vida. Va a ser así, va a ser así. Quien les dio la responsabilidad se los demandará. Amén. No es por mis palabras. Él dice que al quien da, a quien le da, le demanda. Y como Él le dio a usted esos hijos, se los van a demandar a usted. Ahora, el problema es que con mi predicación esto se acelera. Porque te estoy informando y te estoy informando a alto nivel. La responsabilidad tan grande que debemos tener con nuestros hijos. Observen la relación de esta parachá con los hijos de Israel desde la perspectiva de hijos, niños, bebés. A esa generación es que se estaba refiriendo el Eterno cuando escuchó el clamor de la nueva generación. Y quiero terminar con los versículos de Éxodo 4, 18, 23, Éxodo 5, 1 y Deuteronomio 39. ¿Qué dice Éxodo 4, 18? Éxodo 4, 18 al 23 dice: Moisés se volvió y fue a donde estaba su suegro Yetro y le dijo: Permíteme regresar para ir a mis hermanos en Egipto, para que yo vea si aún viven. Entonces dijo Yetro a Moshe: Ve en paz. Luego dijo Yahweh a Moshe: En Madián, ve, regresa a Egipto, ya que han muerto los que procuraban darte muerte. Tomó entonces Moshe a su esposa y a sus hijos, los montó en un asno y regresó rumbo a Egipto. También tomó Moshe la vara de Dios en su mano. Luego dijo Yahweh a Moshe: Cuando tú estés de regreso en Egipto, considera todos los portentos que yo he hecho por medio de ti para que los hagas en presencia de Faraón. Pero yo endureceré su corazón para que no deje ir a mi pueblo. Esta mañana decía algo Santos Delgado en la parachá, que cuando nosotros vamos a otro nivel, entonces vienen todos los obstáculos para que usted se devuelva de nivel. Y con la enseñanza de hoy, de que usted está yendo a otro nivel, usted está yendo a otro nivel. Si no, usted no quiere a sus hijos. Pero el que quiere a sus hijos está yendo a otro nivel, pues las cosas se van a poder poner, se puede poner difíciles. A ver si es cierto que tú vas a dar el precio por el bienestar de tus hijos. El camino espiritual no es fácil. El que les esté diciendo allá afuera que el camino es fácil y por fe y que pacte, mijo. Entonces di al faraón: Así dice Yahweh, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he hablado para que dejes ir a mi hijo a fin de que me rinda culto. ¿Cuándo es que faraón o para qué es que faraón deja ir a los hijos de Israel? ¿Para qué? Para rendirle culto a él. ¿Qué es lo que dice Éxodo 5:1? Deja salir a mi pueblo para que me celebren mis fiestas. Por eso les dije yo que esta parachá de esta semana no es culpa mía, porque eso estaba en el calendario judío, en el calendario hebreo, Shemot, para esta fecha. Y eso es un examen espiritual que el Eterno nos hizo y como congregación no lo pasamos. ¿Qué dice Deuteronomio 30:19? A los cielos y a la tierra, y eso va a quedar grabado en este video. A los cielos y a la tierra pongo hoy por testigos delante de vosotros que os he puesto la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Usted escoge la vida, usted escoge la obediencia, usted escoge el compromiso
y usted va a dar testimonio de cómo empieza a vivir usted y su descendencia. Pero esto no es a medias. Esto tiene que ser firme. Esto tiene que ser glorificando el nombre del Eterno. Esto tiene que ser para gloria del Rey. Yo veía en el calendario de este año, cuando se dé la festividad de Pesach, y estaba mirando las parachas tan interesantes, y Pesach es el 30 de marzo. O sea que usted debe estar preparando el mejor vestido espiritual a partir de esta hora. Desde el año pasado les dije, por 3 años, casi 4, pensábamos era en el vestido externo para las fiestas. Mientras que se iban acostumbrando a la festividad del Eterno. Mientras, ay no, vamos para Pesach, ¿cuál me compro? Ya no. Ahora el vestido que el Eterno va a ver es el vestido espiritual. ¿Cómo está mi hijo y mi hija allá adentro? ¿Cómo está en su intimidad conmigo? ¿Cómo está en su intimidad con mi pueblo? Eso es el vestido que el Eterno va a pedir en este tiempo. Entonces, nos empezamos a preparar. Empezamos a movernos en pro de eso. Empezamos a movernos en pro de esa condición. Esa misma semana se vuelve a enviarla para Chachemot. ¿Por qué? Porque esta es la fiesta donde nosotros recibimos la libertad completa de Egipto. Y yo quiero que este año, cuando nosotros lleguemos a ese día como pueblo y como familia, verdaderamente usted haga un examen cuando se esté bajando de ese carro en el parqueadero y diga: esa prédica de Chemot la primera semana de enero fue una bendición grande y poderosa. La parachá número 13. ¿Qué representa el número 13 en la gematría hebrea? El amor del Padre, Ahava. Pues las palabras duras que hoy le prediqué son el amor de su Padre por usted. Porque un padre que ama a su hijo lo disciplina. Proverbios 3, 11 y 12. Y hoy era necesario recibir la disciplina de nuestro Padre, para que los días por venir sean buenos para todos nosotros como casa, como familia. Que la disposición de su corazón el día de hoy geste una semilla para que ese milagro se dé. Dice la palabra del Eterno que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no lo rechaza. Y yo hoy me humillé delante del Eterno. Alejandro hoy se humilló delante del Eterno. Y yo pude percibir una congregación que hoy se humilló delante del Eterno. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y que ese milagro que todavía no se ha dado, quizás porque como pueblo no estábamos en sintonía espiritual, hoy ha venido la sintonía espiritual. Espero que esta enseñanza les haya servido, que tenga información importante para sus vidas y que con el propósito que tenemos de conocer las raíces hebreas de nuestra fe, podamos ir haciendo un crecimiento espiritual en lo que verdaderamente la Biblia dice. Soy el pastor Diego Higuita de MC Chalón Internacional y nos puedes contactar a través de los diferentes medios de internet, en Facebook, en YouTube tenemos nuestro canal, pero también tenemos clases en vivo a través de GoToMeeting. Estaremos dando toda la información a través de estos mismos videos y a través de las diferentes modalidades que tenemos en la web para que tú puedas conectarte con nosotros también en nuestros momentos en vivo. Que sea de bendición todo este material para sus vidas. No olviden, MC Chalón Internacional, Pastor Diego Higuita. Chalón, chalón.
Ahora, vamos a entrar en materia. Uno ve en números 28 y 29 el calendario litúrgico, el calendario de fiestas solemnes como uno lo lee en Levíticos 23. ¿Qué dice? El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en honor de los judíos. Dice, en mi honor, yo el Señor las establecí. ¿Quién estableció las fiestas del Señor? No fue Moisés. Moisés se las dijo al pueblo, pero el que las estableció es el Señor. Entonces, si es el Señor el que las ha establecido, ¿quién es el que tiene la suprema autoridad sobre eso? El Señor. Pero miremos a ver si el mundo le ha dado preeminencia a eso. Muy bien. El Shabbat, por ejemplo. Trabajarán ustedes durante 6 días. Es un día de fiesta solemne. ¿En quién? ¿En honor de quién? Del Eterno. En mi honor, en el cual no harán ningún trabajo, donde quiera que ustedes vivan, será consagrado al Señor. El sábado, el Shabbat, el séptimo día. Génesis 2, del 1 al 3, que dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, al llegar el séptimo día, no el primero, al llegar el séptimo día, Elohim descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Elohim bendijo, oiga esto, no lo hizo con ningún otro día, ni con el primero ni con el segundo, sino el séptimo día. Dice, Elohim bendijo el séptimo día y lo santificó. Lo bendijo y lo santificó, porque en ese día descansó de toda la obra creadora. Éxodo 31. Diles lo siguiente a los israelitas. Ustedes deberán observar mis sábados. Toda fiesta del Eterno se conoce como sábados. Por eso cuando hay Pesach, Pascua, en esa semana hay 2 sábados. El sábado que es fiesta, Pesach, y el sábado séptimo día de la semana. Cuando hay Shavuot, Pentecostés, entonces está la fiesta, el sábado, Shavuot, Pentecostés, y está el séptimo día de la semana. Entonces, así en cada una de las fiestas. Ustedes deberán observar mis sábados en todas las generaciones venideras. El sábado será una señal. Esto, mire. El sábado será una señal entre ustedes y yo para que sepan que yo, el Eterno, los he consagrado para que me sirvan. El sábado será para ustedes un día sagrado. Obsérvenlo. Quien no lo observa, dice aquí en Éxodo 31, será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Durante 6 días se podrá trabajar, pero el día séptimo, el sábado, será de reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras. Será para ellos un pacto perpetuo. ¿Será qué? Un pacto perpetuo. Una señal eterna entre ellos y yo. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. ¿Y entonces por qué ahora la gente celebra domingo? ¿Por qué? ¿Por qué no el séptimo, sino el primero? Cuando el Eterno dice que es el día de Él, el séptimo, al cual bendijo y consagró. ¿Y entonces de dónde aparece el domingo?
lo que voy a decir no se vayan a enojar conmigo. Yo no tengo culpa de eso. Porque hay cosas muy fuertes. El domingo fue declarado día de reposo. ¿Cuándo? El 7 de marzo del 321, sustituyendo así lo precioso, lo grande del eterno, fue suplantado por el domingo, ese día, 7 de marzo del 321, porque había, mire esto, había que romper definitivamente con las fuentes y costumbres judías de las cuales procedía, estoy citando lo que una persona escribe, procedía el cristianismo original, en el cual los mercados permanecerían cerrados, así como las oficinas públicas, excepto para el propósito de la liberación de esclavos. No había restricciones para el trabajo en las granjas. Todas estas innovaciones también tuvieron una inspiración política y económica que pretendía deliberadamente, mire esto, esto algo era algo político, pretendían deliberadamente perjudicar a los comerciantes judíos ortodoxos, a los judíos creyentes en Yeshua, que seguían celebrando su día preceptivo de fiesta el sábado y así trasladar el día de descanso semanal al domingo, se les obligaba a cerrar dos días en lugar de uno. Cosa que benefició a los comerciantes romanos, tanto a los paganos como a los... ¿Usted se fija esto? Y tristemente la gente sigue esto. No abren los ojos, no se dan cuenta. Y siguen diciendo, no estamos bajo la ley. ¿Bajo la ley de quién? ¿Por qué se observa el domingo en lugar del sábado? ¿Por qué se observa el domingo en lugar del sábado? En realidad, mire, estos son comentarios de gente muy seria. En lugar no encontramos ninguna evidencia en las enseñanzas de Jesús. Estoy citando el autor. Ni en la práctica de la iglesia del Nuevo Testamento que nos indique alguna consideración para el domingo o el día de la resurrección como el nuevo día de adoración para los cristianos. Por tal razón, cualquier información que busquemos para encontrar el cambio que fue hecho, debemos buscarla en otro lugar y no en la Biblia. Y en el único lugar que podemos buscar es en el lapso de tiempo desde los escritos del Código Renovado hasta nuestros días, y no tenemos que buscar mucho para encontrar la respuesta. Los anales de la historia nos dicen claramente que el domingo llegó a ser el día popular de adoración, suplantando al sábado. Hay cuatro factores que sobresalen en el hecho de la sustitución del domingo por el sábado. Estos son del autor que yo al final les digo. Número uno, tomó lugar gradualmente durante el tiempo del segundo y el cuarto siglo después de Mashiach. Empezó en las iglesias cristianas de Roma, esparciéndose gradualmente por todas las demás. Tercero, los dirigentes de la iglesia tuvieron el apoyo del emperador romano Constantino, quien decretó el domingo como día de reposo y era un crimen civil para todos aquellos que no estuviesen dispuestos a cambiar para adorar en domingo. Cuarto, los dirigentes de la iglesia no hicieron este cambio por un motivo siniestro o por rebeldía contra Dios, sino por no haber comprendido la naturaleza de la autoridad de Yeshua que les había dado y por no entender el Antiguo Testamento, el Tanaj. Citas sobre el cambio del sábado al domingo.
el catecismo del Concilio de Tridentino, en la página 467, dice: agradó a la Iglesia de Dios cambiar el culto y celebración del día del sábado por el día domingo. Ahí está bien claro. Código de Justiniano. Este es un famoso padre apostólico que fue historiador de Constantino. La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Mashiach relata al día de descanso, era como sigue: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día de qué. No el día que el Eterno había separado, sino el día del sol. Por eso Sunday. ¿Sunday qué es? Día del sol. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Eso lo dice el reverendo Charles Eiffel, Historia de los Concilios de la Iglesia. Muy bien, lo que él dice. Ahora, el Concilio de la Odisea, en el año 364 después de Mashiach, los cristianos no deben judaizar. ¿Qué es lo que le dicen a la gente hoy? Que no hay que judaizar. ¿Y qué es judaizar según ellos? Obedecer estatutos, mandamientos, creer lo que Dios dice en su palabra. Eso es judaizar. Entonces, dice, los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el día del sábado, o sea, el día de reposo original, sino que deben trabajar ese día. ¿Qué día? El Shabbat. Deben honrar en una forma especial el día del Señor. Como cristianos, hasta donde esté a su alcance, no deben trabajar en ese día. ¿Cuál día? El domingo, que es el día del Señor. Para ellos, ya no el Shabbat, sino el domingo, que decretaron día del Señor el domingo. Con todo, si se les encuentra judaizando, es decir, celebrando el sábado, se les separará de Cristo. Eso es lo que dice la historia de los concilios de la Iglesia a través de este señor. Muy bien. Eusebio. Eusebio es alguien bien, bien importante, historiador. Un historiador muy importante. Dice, el arzobispo católico Eusebio, escribiendo en el año 330, después de Mashiach, declaró: todas las cosas que eran permisibles para hacerse en el día del sábado las hemos transferido para el día del Señor. Ya el día del Señor no es Shabbat, sino el día del Señor, el primer día de la semana, el domingo. Por eso, allá afuera, ¿cuál es el día que dicen que es el día del Señor? El domingo. ¿Sí? Comentario al Salmo 91 publicado en esto. Muy bien. Peter German, del Catecismo de Conversión, pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. Pregunta: ¿el sábado es el día de reposo? ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Es una respuesta sencillísima. ¿Por qué se celebra el domingo en vez del sábado? Ahí está. Y lo dice ellos mismos, ¿no? En el catecismo. Muy bien. La editorial Catholic Mirror dice: la Iglesia Católica, por más de 1,000 años antes que existieran los
protestantes por virtud de su comisión divina. Por virtud de su comisión divina, cambió el día del sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo sin una palabra de protesta del mundo protestante. ¿Qué van a protestar? Si ellos aceptaron lo mismo que lo que hizo la Iglesia Católica, lo aceptó la Iglesia Protestante. Y tengo una cantidad de narrativas de Iglesia Presbiteriana, Luterana, Bautista, Asambleas de Dios, de donde ellos reconocen que el día del Señor es el sábado, pero se ha aceptado el día domingo como el día. Entonces, el cardenal Gibbons, de la fe de nuestros padres, dice: usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará un solo renglón que autorice la santificación del domingo, porque solo un día el Eterno separó y bendijo, el séptimo. Y este cardenal dice: no van a encontrar en ningún renglón que autorice la santificación del domingo. Las escrituras ponen en vigor la observancia religiosa del sábado. En este epígrafe dice: el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor, domingo, o disfrutar del debido descanso de la muerte y de la mente y del cuerpo. Es para sustentar el día domingo. Conclusión. No existen evidencias en la Biblia de que Yeshua haya cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Porque los evangélicos dicen: no es que Yeshua, nosotros celebramos el domingo porque Yeshua lo cambió. Pero en ninguna parte no existe que Yeshua haya cambiado el día de reposo por el domingo. Porque él dijo: yo no vine para abrogar las escrituras. Ni una tilde, ni una coma, nada. Él no vino a eso. Entonces, ni siquiera los primeros cristianos tuvieron problemas con esto, ya que el sábado fue el día de reposo más o menos hasta el año 350. En esta época, la Iglesia Católica, nacida en el seno de Roma, con el apoyo del emperador Constantino, usó su autoridad para cambiar el día de reposo del sábado al domingo sin ninguna justificación bíblica, tomando como criminales a todos aquellos que no adoraran en domingo. Y sencillamente morían por no celebrar el domingo. Eso en cuanto al Shabbat. Pero ¿qué de las otras fiestas? Por asunto de tiempo no voy a tomar sino otra fiesta, nada más. En el Catecismo de la Doctrina de la Conversión Católica leemos: ¿cuál es el día de reposo? El sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica, en el Concilio de Laodicea, en el 336 de la Era Común, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica, en el Concilio de Laodicea 336, transfirió esa solemnidad del sábado al domingo. A ella se le ha dado esa autoridad y potestad para hacerlo. Y es lo que dice la Iglesia, y ellos tienen la autoridad para hacer eso. Miremos a ver. ¿Qué sobre la fiesta de la Pascua? ¿Qué sobre la fiesta de la Pascua, de Pesaj? Estas son las fiestas, dice la palabra, la Torah. Estas son las fiestas que el Eterno ha establecido, las fiestas solemnes en su honor que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellos. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo. Estamos hablando del calendario bíblico, no del calendario gregoriano, sino el calendario bíblico
que es en Nisan, el 14 de Nisan, se celebra la fiesta de Pesach. El día 10 se separa el cordero y por 4 días se mira que ese cordero esté limpio, esté sin mancha, sin defecto, para que el día 14 pueda ser sacrificado. Entonces, el día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Estas son las fiestas que el Señor ha establecido, dice el verso 37, y a las que ustedes habrán de convocar como fiestas solemnes en su honor. Así anunció Moisés a los israelitas las fiestas establecidas por el Señor. Las fiestas son parte del plan de salvación, profético de salvación. Entonces, la fiesta de la Pascua en Levíticos 23, estas son las fiestas y así anunció Moisés a los israelitas las fiestas establecidas por el Señor. Muy bien. Mire, no se vayan a enojar conmigo por esto, pero esto es historia y esto lo pueden ustedes encontrar en cualquier parte. Pero mire a fragmentos de esta carta del emperador. ¿Qué dice? Fragmentos de la carta del emperador Constantino Augusto a las iglesias. Habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina en el resurgimiento del Estado, en lo que a las relaciones públicas se refiere, pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz multitud que compone la Iglesia Católica sea conservada en una misma fe, por el amor y la armonía de nuestra común devoción al Dios Altísimo. En cuanto a lo concerniente al más sagrado día de Pascua, fue decretado por el consentimiento común que debe ser celebrado el mismo día en cada lugar. Esto es para que sea más hermoso, más venerable, por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por lo cual deberá ser observado por todos de la misma manera. Eso suena bonito. Qué bonito. Pero ¿cuál día? Nos ha parecido a todos que sería algo indigno. Hay que subrayar eso. Que sería algo indigno guardar esta tradición de la más alta solemnidad, mire esto, siguiendo las costumbres de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, están además totalmente ciegos en sus mentes. Y la gente sabe eso y sigue ciega. Es correcto entonces que rechazando, mire esto, las prácticas de los hebreos, ¿de quién son? Del Eterno. Es correcto entonces que rechazando las prácticas de ese pueblo, nosotros perpetuemos a todas las futuras generaciones la celebración de ese rito en un orden más legítimo. Y así no tengamos nada en común con esa chusma de judíos. Una forma más legítima, dice él. Como es necesario, entonces debemos enmendar esto, para no tener nada compartido con las costumbres de aquellos parricidas y asesinos de nuestro Señor. ¿Quién mató a Yeshua? Los mismos romanos. Los mismos romanos fueron los que mataron a Yeshua. Que vino una sentencia, sí, de parte de un grupo de judíos, sí. Eran puestos. Entonces dice, por lo tanto,
como la forma más apropiada ha sido establecida por todas las iglesias occidentales, también como por las norteñas y las sureñas y algunas orientales, ha sido decidido que esto sea así, y yo mismo me he prometido que este arreglo tenga vuestra aprobación. O sea, que la costumbre que prevalezca esté en armonía con lo de la ciudad de Roma y a través de todas, sigue la lista de todas las naciones formantes del imperio, y así no tener ningún tipo de relaciones con esos judíos perjuros. Es por vuestro deber recibir y establecer los argumentos presentados y observar el más santo día. Es decir, con un plumazo quitó todo lo que el Eterno había dicho, que era el 14 de Nisán y el 15 los panes sin levadura. Con un solo plumazo. Entonces, este concilio declaró al final que todas las iglesias cristianas deberían celebrar la Pascua y la Resurrección el mismo día, no según lo habían practicado los judíos, sino según la idea establecida por Víctor, el obispo de Roma, o sea, el primer domingo después de la luna llena, luego de la entrada de la primavera. Como tal decisión estuvo firmada por el emperador mismo, quien era la autoridad política y al mismo tiempo eclesiástica, las iglesias entonces no tuvieron otra opción que seguir el orden del emperador. Entonces de ahí salió el Yeshua, la Pascua, Yeshua muere el viernes y el domingo en la resurrección. Entonces, pero para que Yeshua sea el Mesías que moría, debía permanecer mínimo 3 días y 3 noches. Si él muere el viernes, al sábado 1 día, al domingo 2 días, no se cumple la profecía. Pero se estableció que sea así. Viernes Santo, que es Pesach, Pascua, y el domingo Resurrección. Eso fue establecido. La gente sabe eso. Y la gente sigue en la misma mentira, en la misma usurpación. El concilio reguló también que en caso de que el domingo de resurrección recién instituido coincidiera con la Pascua judía, con Pesach, el Pesach bíblico, entonces se cambiaría para el siguiente domingo para no tener nada que ver con los judíos. Como si esa fiesta fuera de Roma, en vez de ser, de saber que esa fiesta es del Señor. Como podemos apreciar, por cuanto la iglesia y el Estado se unieron bajo Constantino, a partir de ese momento la decisión del concilio de Nicea se hizo imponer por la fuerza de la espada romana, y los que protestaran o morían o eran confinados al exilio en una isla imperial. ¿Acaso no se cumple la profecía de Daniel con esto? ¿Qué dice la profecía de Daniel en Daniel 7:25? Hablará mal contra el Dios Altísimo y peleará contra su pueblo elegido, cambiará, tratará de cambiar las costumbres religiosas y la ley de Dios, y durante 3 años y medio hará lo que le parezca mejor. 3 años, recordemos que no son 3 años de 365 días, sino esto es profético. ¿Sí? Entonces, cada año puede ser 1000 años. Entonces, ¿no se cumplió esta profecía? Ahí está. Hay una severa advertencia, dice la palabra. Una severa advertencia. ¿Cuál es? Deuteronomio 4:2. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. ¿Qué dijo el Eterno? No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. ¿Qué dice Apocalipsis? Apocalipsis 22:18-19. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto.
Y ya para el año 325, 320, ya estaba el Apocalipsis. Dice, a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¿Qué hicieron allí? Lo cambiaron. Mas sin embargo la gente sigue creyendo en eso. Por eso yo les decía que urgía un Pinkas. Urge un Finés que advierta el error en que está el mundo, el error en que está la humanidad. Jeremías 16, 19, cuando yo encontré esto en Jeremías, yo dije, mire, ¿qué es la religión en su gran mayoría? Esto que dice Jeremías, solo mentira. Heredaron nuestros antepasados, heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada. Para el pueblo eterno los mandamientos son el derrotero de la vida. Cuando yo me encuentro con alguien que me dice que no estamos bajo la ley, yo me quedo mirándolo y comienzo a bendecirlo. Señor, abre los ojos de esta persona. Está perdiendo lo mejor de lo mejor. Porque son gente que lee la Biblia, se gozan. Pero uno habla con ellos y lo único que le hablan es de problemas, de angustias, de necesidades. ¿Por qué? Porque no están en la ley del Señor. Porque la ley del Señor es la delicia. Cuánto amo yo tu ley, es ella mi meditación de día y de noche. Los mandamientos son el derrotero de la vida porque son el camino, la verdad y la vida. Lo que veíamos hace 8 días. El camino, la verdad y la vida, y lo desglosábamos porque Yeshua dice que Él es el camino, la verdad y la vida. En Éxodo 20, versos 32 y 33 dice, tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Eterno, su Elohim, les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Siempre lo he dicho. La gente anda buscando dinero. Que me vaya bien, quiero prosperar, ya quiero salir de este calabozo que estoy sin dinero. Pero no quieren tener los mandamientos, no quieren obedecer los mandamientos. En cambio un pueblo, no muchos, pero sí un buen grupo, un porcentaje muy alto, a los que el Eterno dijo, serán cabeza, no cola, estarán arriba, no abajo, tendrán para prestar, no para pedir prestado. Son los dueños de la economía. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que si ustedes me obedecen y siguen mis mandamientos, serán bendecidos y serán prosperados. El obedecer los mandamientos dan vida a quienes los obedecen. No está allí, pero déjeme leerle que es uno de mis pasajes favoritos. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Dice el Señor. Mire lo que dice el Señor. Les di mis decretos y les hice conocer mis leyes que son vida para quienes los obedecen. Son vida para quienes los obedecen. También les di mis sábados
También les di mis sábados como una señal entre ellos y yo para que reconocieran que yo, el Eterno, he consagrado los sábados para mí. ¿Cómo se atreve un hombre, Constantino, cambiar eso? Pero el pueblo de Dios se rebeló contra mí en el desierto, desobedeció mis decretos, rechazó mis leyes que son vida para quienes las obedecen. Hasta el colmo, profanaron mis sábados. Y así lo dice el capítulo 20. Dice el verso 19. Yo soy el Eterno, su Elohim. Sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy Hashem, su Elohim. Moab es pueblo que viene de Lot, de la primera hija, del problema de ese incesto. De ahí vienen los moabitas. Pero los madianitas no vienen de allí. Madianitas viene de Madián, que es el hijo de Abraham, uno de los hijos que Abraham tuvo con Setura. Ahí sí, los madianitas. Y los amonitas, eso es otro pueblo. Eso sí es de la segunda hija de Lot, los amonitas, moabitas y madianitas. Moab es descendencia de Lot, Madián descendencia de Abraham, con los hijos de Madián, uno de los hijos que Abraham tuvo con Setura. Muy bien, yo envío en la parashá de la semana, yo la envío a un email. Si usted quiere recibir la parashá de la semana, yo se la puedo enviar a un email. Es un estudio general y de ahí yo saco apartes para compartir el Shabbat, ¿sí? Pero todo lo de la parashá yo lo envío. Entonces, si usted quiere recibirlo, me tiene que dar una dirección electrónica. Y todos los días, de lunes a viernes, envío lo que se llama la perla preciosa, perla de sabiduría, de lunes a viernes. Si usted quiere, también le envío eso, pero necesito la dirección electrónica. Shabbat Shalom. Para... Te invitamos para que participes con nosotros en las enseñanzas que regularmente damos a través de video, o también ven con nosotros los sábados a partir de las 10 de la mañana allí en el 11948 Southwest 8 Street, o puedes accesar a la página www.mahanayim.com. La congregación es Congregación Mahanayim y nuestro teléfono 305-610-4383. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, qué bueno que puedas comunicarse con nosotros. Ahí también va a poder ver la dirección electrónica bedusan@belsout.net. Gracias, Señor. Bueno, el nacimiento de Yeshua es profetizado. Y se profetizó el día y la ciudad donde Él nacería. Él es
de la descendencia de David. Y es interesante, donde nació David, el rey David, en esa misma ciudad nacería el descendiente de él, que sería el rey de las naciones. Dice Miqueas capítulo 5, pero tú, Belén, pero de ti, Belén Efrata, Betlehem. ¿Sabe lo que significa Betlehem? La casa de pan, del pan. La casa del pan. Imagínense, él es llamado la Torah viviente. El maná que bajó del cielo en el desierto, y el Yeshua es conocido como la Torah que caminó aquí en esta tierra. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre las ciudades de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Sus orígenes se remontan. El Tanakh habla de David como el rey. Y siempre, pero aquí David ya vino, murió y ya no está. Esta es una profecía de lo que encontramos en el libro de Mateo. El libro de Mateo nos dice en el capítulo, a partir del capítulo 2, después de que Yeshua nació en Belén de Judea, oiga esto, ¿qué dijo Miqueas? Nacería en Belén de Judea. En tiempos del rey Herodes llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Quiénes eran esos sabios? La religión nos dice que eran magos, porque ellos, la religión no interpreta la Biblia desde la perspectiva hebrea, ¿sí?, sino desde una perspectiva griega. Entonces, sabios aquí son los jajamín, un jaján. ¿Y qué es un rabino? Un jaján, un sabio, procedientes del oriente. ¿El oriente qué quiere decir? ¿De qué está hablando del oriente? ¿Qué decíamos ayer? Babilonia. Porque después de la deportación, la gran mayoría de hebreos se fueron a Babilonia y muchos se quedaron allí en Babilonia. Y preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Eso es lo que le preguntan los jajamín al rey Herodes. Vimos levantarse la estrella y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la Torá y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. ¿Qué dijeron ellos? En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. ¿Qué fue lo que escribió el profeta? Lo que yo leí. ¿Qué es lo que dice aquí? Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Miremos un momento cómo era el ambiente para el nacimiento de nuestro maestro, de Yeshua. Vamos a Lucas capítulo 2. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Si hay pastores en el campo cuidando, pastando, ayudando a los rebaños, ¿era diciembre? Después del 15 de diciembre comienza el invierno. Y el invierno es muy fuerte y no pueden estar los ganados afuera.
También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa, porque era un censo y tenían que inscribirse para ser censados. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en una suca, no en un pesebre, porque lo veíamos ayer, de acuerdo a la cultura de sanidad, de salud. Una mujer para dar a luz no podía estar donde están los corderos, donde están las vacas, donde están las ovejas. Eso no cabe en la mente hebrea. No cabe. Por eso nos han enseñado que en un pesebre, pero Yeshua no nació en un pesebre. ¿Dónde nació Yeshua? En una azúcar. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en una suca, porque no había lugar para ellos en la posada, pero como era Sukkot, pues todo el mundo estaba viviendo, durmiendo afuera. Entonces, el mensaje que se le dio a los pastores, que es el mensaje de Sukkot. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, mire que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. ¿Cómo se llama la fiesta de Sukkot? La fiesta de la alegría. Que será de motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Mashiach el Eterno, el Señor, perdón. Mashiach el Adón. ¿Sí? Eso es el nacimiento, el anuncio de Yeshua. Por lo tanto, este Yom Yeshua lo hemos declarado y nos determinamos a darle gracias al Eterno por haber enviado al Mesías y que haya cumplido, como dice la Escritura, que haya nacido en una de sus fiestas. Te invitamos para que participes con nosotros en las enseñanzas que regularmente damos a través de video o también ven con nosotros los sábados a partir de las 10 de la mañana allí en el 11948 Southwest 8 Street o puedes accesar a la página www.mahanayim.com. La congregación es Congregación Mahanayim y nuestro teléfono 305-610-4383. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, qué bueno que puedas comunicarse con nosotros. Ahí también va a poder ver la dirección electrónica bedusan@belsouth.net.